Pasamos a recordar el 11 de julio de 2021. ¿Se acuerdan cuando, producto de la pandemia, de la escasez de recursos, bueno, pues de un clima de crisis social en Cuba y producto también de toda esta batería de sanciones, hubo protestas en la calle y hicimos en aquel momento varios trabajos diciendo cómo uno de los primeros elementos o líneas de manipulación informativa era la sustitución de identidades. En las fotografías que aparecían en muchos medios de comunicación y que siguen apareciendo sobre aquello que ocurrió, resulta que en vez de sacar a la gente contraria al gobierno, sacaban a la gente favorable al gobierno como si fueran contrarias al gobierno. Y eso se ha repetido porque parece ser que no tenían a gente suficiente o gente realmente que simbolizara la protesta, ¿no? Con actitudes realmente de dignidad, ¿no? ¿Se acuerdan de Betty Pairol? Bueno, esta persona revolucionaria que salió precisamente a hacer frente a quienes siguieron el guión de Washington, ¿eh? Y salió a protestar contra los que seguían este guión, bueno, pues se convirtió en el símbolo de la protesta contra el gobierno cuando ella salió a defender al gobierno. Bueno, pues otro caso es el de Mailín Alberti Arozarena. Ella es otra de estas personas que salió a la calle y de una manera pues airada y contundente, pues se le hicieron fotografías en La Habana y sigue apareciendo en muchos medios la fotografía de esta persona como si fuera una persona que protesta contra el gobierno. Pues ¿saben quién es? Es la actual secretaria del Partido Comunista de Cuba en Centro Habana. Nos lo dice Gerardo Hernández Nordelo, dice, estamos recordando el día en que la actual secretaria del partido en Centro Habana protestó, entre comillas, en la calle contra su gobierno. Sigan creyendo todo lo que ven en Internet. Pues demoledor. Una prueba demoledora de cuánta falacia, de cuánta mentira, de cuánta manipulación circula por las redes y en los grandes medios, así, de manipulación y desinformación masiva. O sea, repiten una escena de alguien que en realidad está apoyando corajudamente, vamos a decir, uh-huh, al gobierno revolucionario. Para que no haya duda, es la primera secretaria del partido en un municipio de La Habana. Entonces, en un municipio bien complicado. De complicadísimo, complicadísimo. Centro Habana. Exactamente. Y entonces, sin embargo, estos medios, a la vez de que uno dice, pero serán tan indecentes que no de sean hacerlo. De hacerlo, sí, y que no sean capaces ni de rectificar ni de pedirle disculpas a sus lectores. Son capaces. Increíble. Bueno, ese es un ejemplo más. Un ejemplo más de la manipulación y de qué. O sea, es un ejemplo del papel que está jugando las redes sociales y los medios estos de manipulación y desinformación masiva, que no tienen ya ni escrúpulos, ya no tienen ni decencia para, por lo menos, transmitir a sus lectores una realidad, una verdad. No la que se fabrica en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no la que fabrica la CIA, no, la verdad del pueblo, esta señora, es como la verdad que estuvo tiempo y sigue saliendo, no recuerdo. Betty Pairol, revolucionaria cubana. Totalmente, que sale a defender su país, a defender el gobierno revolucionario, apoyando al gobierno revolucionario, de la cual es parte, porque hay que decirlo, habla del gobierno como si fuera algo alejado al pueblo, que no tiene nada que ver con el pueblo. Pues no, el gobierno revolucionario, el presidente Miguel Díaz-Canel, es parte del pueblo. Y el pueblo es, cuando se habla de revolución, es el pueblo, la mayoría del pueblo que defiende, que trabaja dignamente, que lucha contra innumerables dificultades y sigue firme defendiendo su patria. Es lo que no entienden esta gente, lo que no entienden los medios. Y entonces trata
como el caso de Venezuela y siempre, porque el imperial, todo esto viene de Estados Unidos. O sea, piensa que eliminando a un líder ya tienen ya el camino, digamos, abonado, trillado para intervenir y apropiarse del país, apropiarse de la vida de la gente y meter ahí sus monopolios, en definitiva, que eso es lo que le da también, es el combustible para el demencial desarrollo económico y no social que tiene. Entonces, estos son ejemplos de personas revolucionarias que no tienen escrúpulo esta prensa de derecha, ultraderecha y todo este estercolero periodístico de estos días, de estos tiempos, en ni siquiera rectificar. O sea, todo es que valga para la narrativa. O sea, mira cómo se manifiestan contra el régimen, la dictadura, pidiendo libertad y toda esa patraña, que son patrañas. Ahora está la democracia, la libertad de democracia. ¿Qué libertad? ¿Libertad de quién? ¿Democracia para quién? Para las élites, para las multinacionales, para los oligopolios. Por favor. Entonces, me satisface mucho que se saque ese ejemplo, porque yo creo que es un ejemplo que muy gráfico de cuánto mienten, cuánto manipulan, cuán indecentes son. Nos despedimos con una frase de David.cu que refleja el peligro que corren los pueblos que tratan de crear un camino diferente. Fueron por los yugoslavos y callamos. Fueron por los afganos y miramos para otro lado. Por los iraquíes, libios, sirios, pero hablamos tarde. Fueron por los palestinos y lo normalizaron. Luego vendrán a por nosotros y no habrá nada que hacer. ¿Quién será el próximo? Ahí, exacto. Bueno, pues exacto. Así despedimos el programa. Deseando mucha felicidad, sobre todo apoyando desde aquí todas las iniciativas de solidaridad con el pueblo cubano, solidaridad material en este momento. Hay varias campañas anunciadas y divulgadas desde Cuba Información, una campaña desde el sindicato COBAS de comisiones de base para recaudar, para compilar material de protección laboral y enviarla a trabajadores y trabajadoras de Cuba. Hay una campaña del sindicato Comisiones Obreras y del Movimiento Democrático de Mujeres para recoger material higiénico sanitario para las mujeres de Cuba. Hay una campaña también para apoyar la vacuna contra el dengue en Cuba desde la Asociación Italia-Cuba. Hay una importante campaña para comprar marcapasos para Cuba por parte de Medicuba Europa. Bueno, hay un montón de campañas de solidaridad material y todas ellas las apoyamos desde aquí, desde Cuba Información. Apoyamos y agradecemos el gesto tan humano de personas, entidades que tienen una visión real y verdaderamente admirable sobre lo que está pasando en Cuba y lo que sufre el pueblo cubano por estas políticas criminales del imperialismo de los Estados Unidos. De modo que abrazamos estas iniciativas, las agradecemos profundamente y estamos también con ustedes, apoyando desde nuestra posición y impulsando estas prácticas, estas políticas sociales que chocan frontalmente con las políticas del imperialismo de Estados Unidos y también de los gobiernos de Europa que sirven a esos intereses. Pues nada, sí a la solidaridad, abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Hasta el próximo programa.